So seminars like this in the here in Cuba have enabled us to share a lot of knowledge, experiences, do a comparative analysis of the approaches that we've been doing, but also explore scope for collaboration in future. And I feel this very strongly coming here. We've learned a lot from Cuba and other countries, but there are opportunities for us to share our knowledge from the English-speaking Caribbean and to adapt some of the methodologies and tools. So they're very, very important. Es el Caribe que nos une. En este caso nos une, además de elementos culturales, tradiciones y demás, nos une una problemática fuerte, que es la problemática del cambio climático y la reducción de riesgo de desastre. Hay condiciones comunes que nos unen ahí y que por lo tanto presupone que la integración sea un requisito indispensable. Nos permite conocer qué es lo que estamos investigando, qué es lo que estamos discutiendo, cuáles son los proyectos en los que estamos involucrados. Y lo que me llama la atención es darnos cuenta que no tenemos conciencia de lo mucho que estamos trabajando y de lo poco que conocemos y nos retroalimentamos de las experiencias que vamos ganando. Se estimula, se hace legítimo, se legitima, podría ser la palabra, el uso de esta perspectiva de interseccionalidad. Nosotros habíamos utilizado, y en Flaxo en general se usa esa perspectiva, pero nosotros desde la cuestión de la reducción de riesgos de desastre, habíamos utilizado esta perspectiva y nos dio muchas luces. También aprendemos lo que nos falta por hacer, que yo creo que es la otra parte interesante. La retroalimentación yo creo que es uno de los elementos más importantes de este tipo de encuentros. Aprendemos de los otros, asumimos nuevas lecciones y experiencias que podemos aplicar a nuestros contextos y también aprendemos dónde están las fallas, dónde están incluso las posibilidades de cooperación. ¿Qué es lo que nos acerca? ¿Dónde están esos espacios para explorar las diferencias? Todos estos son aprendizajes, yo creo que muy útiles de este tipo de eventos. Y sobre todo en una región como el Caribe, que geográficamente es una región muy concentrada, muy cercana, pero las barreras de comunicación son grandísimas y muchas veces ni siquiera nosotros mismos somos conscientes de esto. Espacios como este yo creo que ayudan mucho a acortar esas diferencias y a acortar esas distancias. The key messages is that we have some of the same concerns. We are using similar methodologies. But we can adapt and improve as we move ahead. So for example, intersectionality was something that came across very strongly. Gender in relation also to disabilities, sexualities. We started with, you know, a presentation on diverse gender groups and how they're impacted by climate change and disaster risk management. I also see the importance of collaboration between academics, activists, policymakers, and community groups, and individuals from different stakeholder sectors. So whether it is disabilities, whether it is LGBTQ, whether it is the scientists, climate scientists and the disaster specialists, there is scope for us to mainstream gender and learn from each other. Y con el tema de interseccionalidad nos va a permitir cruzar diferentes variables. Es decir, no solo la mirada de las brechas de género o las brechas de identidad sexual, estamos mirando las brechas de territorio, estamos mirando las brechas por color de la piel, estamos mirando las brechas de acceso a los recursos y que confluyen en una misma persona, en una misma comunidad. Entonces cada vez más tenemos que aprender a ponernos los lentes de esta mirada de interseccionalidad, que no es una moda, ni el tema género, ni es porque lo dictan los organismos internacionales o lo dictan los organismos de la cooperación o es una condicionante para tener algún recurso económico, sino que es una necesidad y es evidente. Y que sin estos dos enfoques no va a ser posible andar en esta caminada del cambio climático y la reducción del riesgo. For us in the Caribbean, it's about survival. We're small island developing states. We do not have options
migration barriers are closing because the developed societies, the so-called developed societies, are themselves in turmoil. They're having their own democratic issues, right? And the barriers are there, and there's so much scope for South-South cooperation. I feel it very strongly, and also regional cooperation across disciplines, across countries. So I'm hopeful. I remain hopeful for the future, despite the many challenges that we face. Que lo comunitario y lo y a nivel de política pública tiene que dialogar, tiene que haber una traducción que se pueda, y yo creo que las universidades, los centros de investigación tienen un rol importante, y eso creo que se ha demostrado acá en el seminario. Hay mucha camaradería también en las personas que estamos en este mundo tratando de impulsar, de colocarnos dentro de la agenda climática como un, yo diría, como un referente sólido que pueda trabajar estratégicamente ese futuro, donde se cuente a nivel, yo diría, regional, subregional y tal vez alguna vez internacionalmente, verdaderamente hay una articulación con esta idea del impacto social, del impacto en las sociedades, básicamente, sobre el cambio climático. Pero hay muchas cuestiones generales, por ejemplo, todo lo que conocemos del IPCC, etcétera, donde ahí se trazan grandes líneas generales y se trata de ir a lo concreto, pero ya la concreción de esto ya se da en los territorios. Y bueno, estamos aprendiendo eso. Yo estoy muy contento por el seminario. Y lo que llamaríamos las continuidades, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, una primera propuesta es la publicación de los trabajos, de las investigaciones, de las propuestas, de los proyectos que hemos estado trabajando en nuestra revista electrónica que tiene Flaxo Cuba. La revista electrónica Estudios del Desarrollo América Latina Cuba. Yo creo que también quizás podemos abrir puertas hasta a seminarios sobre procesos de capacitación, formación. Yo creo que abre la posibilidad también para el intercambio académico de personas que puedan hacer pasantías en otros espacios y otros contextos, que la puedan hacer también en Cuba. Estamos abiertos para poder hacer esas pasantías. La posibilidad también de que otros aspectos de la región se puedan incluir en estos seminarios, en estos talleres que podamos hacer de conjunto, que puedan participar en nuestras conferencias. Yo creo que se abre la posibilidad para ese intercambio.